Eh, yo no voy a hablar de complejos, no voy a hablar de nada de eso porque eso es un mantra muy traído, pero sí voy a hablar de miedos. Hoy escuchaba en la radio, en el coche, que es cuando me puedo escuchar un poco la radio, cuando voy en coche, Albert Rivera que va a presentar un libro, parece, ¿no? Uh -huh. He hecho un libro y demás. Y Albert Re Rivera, que nunca lo definiré como una persona de derechas, ni mucho menos por mucho que se empeñe el señor Iglesias, es un socialdemócrata que en su momento ha tratado de desbancar a la derecha y ocupar el espacio de la derecha y por tanto ha dado una faz determinada. Pero venía diciendo Albert Rivera de una forma muy valiente después de salir de política que jamás en su libro parece ser que cuenta que Pedro Sánchez es lo peor que te puedes encontrar en política, que es un político traidor, que él debería eh, nunca eh, haberle apoyado eh, cuando sabía a ciencia cierta que se iba a lanzar a los brazos de Podemos y de los nacionalistas independentistas y etarras o proetarras me da igual porque son lo mismo porque están en las instituciones y lo hice ahora. Lo hice ahora cuando todos recordamos esa bajada por el Congreso de los Diputados en ese paseillo, esos abrazos, como con Pablo Iglesias, esos abrazos, esos, esos pactos de gobierno que tenían eh, de facto y soterrados el señor Iglesias con tal de desbancar al Partido Popular. Eso es lo que nos pierde a aquellos que no pensamos como la izquierda radical de este país, que lamentablemente ya es toda. O sea, la izquierda del PSOE no es la izquierda de los años 80, es una izquierda que ya se ha abrazado literalmente al comunismo rancio que representa Podemos. Y eso es lo que nos encontramos ahora. Si el señor Rivera hubiera hecho eso que dice ahora en su libro, en el momento en el que era oportuno, cuando ejercía un cargo de responsabilidad, probablemente, y no hubiera apoyado mociones de censura, etcétera, probablemente otro gallo nos hubiera cantado en estos momentos. Y no tendríamos a unos descerebrados representados por el señor presidente del gobierno, y a unos comunistas rancios, que no ocurre en ningún otro país civilizado del mundo, ya no digo desarrollado, digo civilizado del mundo, en el que estén representando labores de gobierno.